Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagrán vamos a filmar otro episodio de Soma. La última vez nos caímos del ascensor y tratando de escapar y me caigo solo. Esto es increíble, pero bueno. Espero llegar a Z. O sea, no, este no es Z, este es ya para agarrar el tren. Espero agarrar el tren sin que me pongan más problemas, porque qué onda. No entiendo. Es insólito. Cuando pensaste que ya todo estaba bien, no, nada estaba bien. No sé qué pasó. Ni idea. La idea era agarrar el tren. No sé. No veo nada, solo veo. No te muevas. No pasa nada. ¿Qué? It's over now. Ya terminado, relájate. Relax. Ashley? Ashley? ¿Qué estás haciendo acá? What are you doing here? Hanging out. Hace rato como hacen las parejas. Pero nosotros no. Sí, claro, pero no me quieres decir que ¿qué ha pasado? What happened? He fell in love. Nos han encerrado. No entiendo absolutamente un carajo. No entiendo, ¿eh? Se ha explotado una puerta. Yo lo último que vi fue que el tipo me agarró. Y eso fue lo último que vi. Y como que renací. Algo por el estilo, y me la sigo boludeando, porque claro, debería agarrar el tren y no hinchar más las pelotas, la verdad. No me digan que perdí mi aparato, porque no lo tengo. O sea, generalmente aprieto este botón y me muestra mi aparato. Pero esta vez no. Esta vez no. Y no sé de qué va, o sea, no entiendo muy bien. ¿Qué onda esto? Acá hay un monstruo definitivamente. Lo escucho. Entra ahí. Pero no sé, chicos, no sé. Lo único que sé es que tengo miedo. Nunca me dicen nada, weón. Vaya, o sea, el sistema totalmente cagado. Y estos motores, y, o sea, ¿por qué uno no puede agarrar el tren y irse? No entiendo. Escucho muy cerca. Lo escucho muy cerca. Demasiado, la verdad. No sé por qué, creo que está ahí.
Sí. Pero tampoco saco nada quedándome ahí. Y ya está. No me ha visto, no me ha sentido. No entiendo qué hay que hacer. Lo único que entiendo es que tengo que agarrar el tren. Es como lo único. Y ahí está el tipo ese. No sé. Ya, lo escucho al lado mío. Y cagamos. ¿Por qué mierda no me dicen, sabes que Shaggy hace esto? O sabes que no, hace esto otro. Aunque sea un poco de ayuda, o sea... Un poco. No estoy pidiendo mucho, la verdad. Estoy pidiendo un poquito de ayuda. No... No sé qué hacer, no sé. Entonces, supongo que si... Camino agachado, no me escuchan. Es lo único que supongo. Son botoncitos. A ver, no te dicen nada, o sea, no. No hay nada, o sea, no sé. Cuando pensé dije, ah, bueno, ya, ahora sí lo tengo. Porque como que me pareció que entré por acá y se grabó la partida. Pero... Pero no. Entonces, ahí está, miren. No me he visto. No voy a meter bulla con la puerta, porque si meto bulla con la puerta va a venir. Entonces espero que no me vea. Porque si me curo y me ve, me va a matar. O sea, me va a quitar lo que me curé. Viene. Ábrete. No sé. Se lo digo sinceramente, no sé. O sea, ahora sí entré como un tubo más largo. Que parece que es el mismo tubo que... Con el cual bajé antes. O a lo mejor no. O sea, no hay nada. O sea...
Voy a decir, por lo menos no lo escucho. Y lo primero que hago es escuchar. Y viene por ahí. Sí, viene por ahí. Ahí está. ¿Lo ves? Se está yendo. ¿Pero qué tengo que hacer? No sé qué tengo que hacer. O sea, y el tipo pareciera como si no corriera, o sea, pareciera como que, ah, no, ese tipo no corre. Tira. El tipo corre rapidísimo. Fallo de energía, recarga la batería de mantenimiento. Ahí viene. No quiero que me escuche. Ahí viene, claro, ahí viene. Entonces por acá está la cosa, creo yo. A lo mejor en ese cuarto que no me deja entrar todavía. Viene para acá, así que... Ah, no sé, la idea sería que se fuera por esa puerta. Ahí viene. Ah, pues se queda parado y se devuelve. ¿Ven? Entonces algo está cuidando. Definitivamente aquí está el... Supongo que acá está el tema, porque... No es que se vaya de acá, o sea, el tipo se queda en este sitio. Voy a intentar de que no me vea. No sé si me vio. Parece que no me vio. Pasé por al lado de él. Sí, pasé por al lado de él. Quiero que me vea, ojo. Ya llegué hasta acá para que... Para que me vea, no. No sé dónde está. O no lo veo, por lo menos. Claro, pero si escucha bulla se va a acercar, o sea que... No lo veo, chico. Ahí viene. Escucho bulla. Inmediatamente se acercó. ¿Se dieron cuenta? El tipo escucha bulla. Y inmediatamente se acerca al lugar de la bulla. Entonces es mejor mantenerse callados y tratar de esquivarlo completamente. Ay, me da escalofrío. No sé, voy a mantenerme calladito por mientras.
Tengo que pillarle el tranquillo esto. Entonces, ahí ya agarró electricidad. Y ahora debería de poder volver. Debería, ¿no? Y poder entrar por esa puerta que este tipo está custodiando. Ok, ahí viene. Entonces me guardo un poquito de espera porque no quiero morir. Ya le puse energía a eso. Entonces no sé si es que está o no está. Pareciera que no. Claro, pero tengo poco tiempo para hacer esto. Entonces entré. No sé. Voy a tratar de subir por aquí, lo único que se me ocurre. No, estamos mal. Voy a subir la escalera. Voy a intentar de nuevo. A ver qué sale. La verdad que quisiera que salga algo bien. O sea, ya bueno, hemos logrado varias cosas, no les puedo decir que no. Pero no todo completamente. Entonces si me caigo, bueno, la cagada. Sube. Yo creo que es hacia arriba, no tengo otra posibilidad por ahora. O no sé, no me imagino nada más. No sé la verdad. Y aquí, vamos a ver, ¿para qué trepé acá? Caí desde allá. No sé, esto es como que lo único que me imagino. No sé, no me imagino otra cosa. Y ya la verdad que no quiero más cosas, más de esas cucarachas vivas que te siguen. Sinceramente. Es horrible. Se prende la electricidad y se escuchan nuevamente estas.
Okay. No veo, no entiendo. Absolutamente nada. ¿Dónde está llegando el agua? Es lo único que sé. Claro, pero ella quiere llegar a nuestro sitio, se lo juro. Ha sido durante mucho tiempo jornadas muy difíciles, donde no... Arno. ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha hecho? Venga, tenemos que salir de aquí. Entonces, han pasado muchas cosas, la verdad, y ya lo único que quiero es llegar a salvo a algún sitio. En algún momento te mienten y te dicen que ya estás allí. Te dicen que ya llegaste y no has llegado, o sea... Venga, vamos a buscar Omicron. Entonces, me la he tratado de jugar todo el rato solamente para llegar a Omicron o a la arca. Falla energía. Todo esto dice falla energía. No creo que pueda sacar nada de eso. Ahí hay una vulva. Entonces voy a entrar a este sitio y vamos a ver qué onda. No sé, por ahora no se me ocurre nada más. Tengo algo muy cerca igual, así que lo podría revisar. Pero primero esto. Sin conexión. Entonces ya completamente. Sellado también. No, no se ve nada. Aquí hay algo. Push. Open bowls. Debería tener cuidado, aquí es esto. Yo ya me iba a ir, sinceramente. Todo se selló. Oh, sigue mal. Y algo está pasando acá, se vaya, parece que se va a ir el agua. Sí, el agua se fue. Entonces quedamos totalmente sellados. Pero esto sigue diciendo que no tiene corriente. O no sé. O que no sirve. Y se abrió esta cápsula. Que es como un laboratorio. Falló energía. No getting anything. No llega nada. Can't read him like the others. No puedo leerlos como los otros. Catherine. ¿Qué? There. Ahí estás. Where are we? ¿Dónde estás? We're right next to Omicron. Estamos al lado de un edificio más pequeño conectado al centro principal. No, my view is pretty limited. La visión está bastante limitada. Hay que importante resistencia y capacidad. Did you find a power suit? Está todo restringido. Trying to figure out how to get into Omicron. Intentando ver cómo entrar al edificio grande. Oh, okay. Ok, bueno, sigue así. That's it. Eso es todo. You got nothing. Un poco de ayuda. Buena suerte. Thanks. Gracias. O sea, ¿se dan cuenta? O sea... Yeah. How are you so okay with all this? With what? Being a talking box, for one thing. Not being human. It's not so bad. So, you're not bothered at all by not having a body?
I'm getting there. You're making me feel really self-conscious. Come on, be serious. I never felt that comfortable being here in the first place. This isn't much worse. Not being able to move would freak me out. Glad you got the box and not me. Would make it a little easier to help out if I had a body, but you're doing a good job. Just figured being able to stretch a little would give you some ease. My physical constraints don't translate to my experience very well. Entiendo. I feel about as human as before, but as if suspended in okay. air. Which is kind of interesting now that I think about it. Supongo que tengo que tratar de hacer llegar la energía al módulo este. Kath, why do you think I was made? Why would this AI, the WoW, bring me here? I don't think we could ever know. I have my own beliefs, but nothing that can be verified. Tell me, why do you think the WoW brought me here? The WoW had a range of assignments, but they all sprung from one single idea. Preserve humanity. When the comet hit the Earth, killing everything, leaving a fraction of humanity left alive, the WoW started to compensate. It's restoring humanity. I think so, but I don't think we share its definition of human. Intentar, or life, supongo que llenar estos cositos, me imagino. Catherine, are we alive? That's an impossible question to answer. We lack meaningful definitions. Just figured there must be a way to know. To know if this life is worth living. You assume you can change your mind, but have you really? I don't know. I don't feel so different. The world sure does. I never realized how much the idea of myself depended on where I am. How do you mean? I miss Toronto. Not because my friends and family are there, but because I know where I fit in. In Toronto, I know who I am. That's an interesting observation. Supongo que... No sé. Supongámoslo así, creo que esto va así. No estoy seguro, esto tiene un... Es que ni siquiera sé para dónde, para qué lado tengo que ir, o sea... Con esto, ¿no? O sea, no es que... No sé, supongo que tengo que prender todos los tubitos. Es lo que supongo. Y me queda solamente... Una raya. A ver... ¿Qué dice esto? No... La mierda, weón. A ver, no leí el manual. Y... es una mierda. Eso no funciona. Eso funciona ahí nomás. Funciona ahí. No funciona ahí. Funciona ahí. Ese no influye en nada tampoco. Entonces voy a... Simplemente voy a llenar lo que pueda llenar. Y el resto no. Creo que es como lo único que... Se me puede ocurrir, por decirlo de alguna forma. Te voy a dejarlo así. No sé... No sé.
Falla de energía, me sigue diciendo falla de energía. Wow. Entonces acá sí voy a gastar mucho tiempo porque no, o sea, no hay absolutamente nada que te digan qué hacer. No me dicen nada, chicos. Any idea who this is? Not really. Not that familiar with people. O sea, no sé si algo debería pasar, la verdad. Como lo único que veo, lo voy a dejar así. No tengo, o sea, no sé otra opción. Y supongo que esto lo puedo apagar o detener. No, no me deja. Tampoco me deja. No, no me deja. Por ningún lado me deja. Antes de proceder vacía, sube de abrir la doble activa bomba. No pasa nada, así que nada chicos, esto va a ser por el episodio y espero que les haya gustado tanto como a mí. Pero claro, si no te dicen absolutamente nada, ¿qué pueden esperar? No lo sé. Así que eso chicos, espero les haya gustado. Como les digo, ya saben, suscríbanse a mi canal acá arriba, dejen la comida, comenten bajo él y nos vemos en un próximo episodio de Soma, pero ya saben que pueden suscribirse o para ser partners de TGN. Bajo mi banner hay un vínculo que dice únete al equipo, le hacen clic, se van a la página, le envían un correo a ellos, esperan su respuesta. Si es que los aceptan, lean el contrato que les ofrecen, obviamente. Y en base a eso, ustedes decían, si es que se unen o no, siempre lean el contrato. Es algo que siempre digo. Siempre digo. Adam Grant tiene órdenes de venirse lo antes posible. Entonces, no sé por qué habrá una subida. Yo sé que tengo que dejar el bici destacado. Solamente estoy viendo nada más un poquito. Esto es lo único que hay. Zeta, tienes que ir urgente, no. Así que nada chicos, cuídense, nos vemos próximamente.